Morning, second grade. Buenos días, segundo grado. How are you today? We are going to start with our English class. We are going to continue with our English class. And today we are going to see the three prepositions of place. Vamos a ver tres preposiciones de lugar. Mira, aquí en esta imagen de la pantalla, ¿dónde está el pajarito? Okay? Where is the bird? ¿Dónde está la paloma, el pájaro? Bien, las tres preposiciones que vamos a usar va a ser in, on, el que está encima, in, que está dentro, y under, que está debajo, y behind, que está detrás, ¿ok? Entonces, our topic for today is, where is it? ¿Dónde están ubicados algunos objetos o personas? Now, let's start. Where's the monkey? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the bird? Where is it? Where is it? On the tree. On the tree. Where's the snake? Where is it? Where is it? Under the rock. Under the rock. On. In. Encima. And dentro. Under. Debajo. Yeah. Where's the apple? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the carrot? Where is it? Where is it? On the chair. On the chair. Where's the pumpkin? Where is it? Where is it? Under the bench. Under the bench. On. In. And under. Great. Where's the book? Where is it? Where is it? On the desk. On the desk. Where's the pencil? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the ruler? Where is it? Where is it? Under the chair. Under the chair. On. Encima. In. And dentro. Under. Deba. See you next time. Okay, muy bien. Entonces, on significa encima. In significa dentro. Y under, debajo. Pero ahora también vamos a agregarle una preposición más que es behind, detrás de. ¿Ok? Let's continue. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro review. El tema de hoy es el where is it. Where is it, for example. Where is the fish? El fish, ¿dónde está el fish? Está on the box, encima de la caja. On the box. On significa encima. Where is the dwarf? El enanito, ¿dónde está? It is on the on the drum, ¿ok? Encima del tambor, on the drum. Next, where is the mouse? The mouse is on the box, ¿ok? On the box. And where is the dog? ¿Dónde está el perrito? It is on the box también. Muy bien, entonces encima, on, es cuando todos los objetos están encima de cualquier, puede ser caja, puede ser tambor, puede ser mesa, puede ser silla, ¿ok? Entonces, cuando tú encuentres un objeto encima de algo, vas a responder con on. Ahora, cuando vamos a utilizar el in, que significa dentro, es cuando el objeto está dentro de algo. For example, the fish. ¿Dónde está el fish? In the box. Está dentro de la caja. Where is the dwarf? Is in the box también. Está dentro de la caja el enano. Where is the mouse? ¿Dónde está el ratón? It is in the box también. ¿Y dónde estará Garfield? What is Garfield? It is in the box. Dentro de la caja, que lo ha roto para vernos. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos el tercero, que es under. ¿Qué significa under? Debajo. Under significa debajo. Por ejemplo, aquí tenemos el pescado que está under, debajo de la caja. El enanito, el dwarf. There is the dwarf. Del dwarf está under the table, debajo de la mesa. Acá tenemos el mouse, que está debajo de la caja, under the box. And where is Garfield? Está debajo de también the box. Under the box. ¿Ok? Muy bien. On, encima. In, dentro. Debajo, under. Y falta uno más que a continuación vamos a volverlo a repetir y explicar cuál es el cuarto, la cuarta preposición. Let's continue. Ok, we are going to start entonces. Vamos a empezar con la primera preposición. Where is it? El título de la primera preposición, el título del tema de hoy es where is it. ¿Dónde está el objeto? En este caso, where is Pluto? ¿Dónde estará Pluto? A ver,
Vamos a colocar entonces la preposición it is in the egg, dentro del huevo. Ahora vamos a ver qué otros objetos podemos encontrar que estén dentro de algo. For example, where is it? Where is the dog? It is in the box. Está dentro de la caja. Next, where is the fish? ¿Dónde está el pez? Cualquiera de los dos. Where is it? It is in, dentro del fish bowl. Fish bowl es la pecera. Fish bowl. Next, where is it? Where is the girl? The girl, la niña, ¿dónde estará? It is in the box, ok? It is in the box, dentro de la caja. And the last one, where is the pencil or where is the color? Where is the color or where is the pencil or where is the scissors? Where are the scissors? It is in the pencil case. Están dentro de la cartuchera. Entonces recuerda que in es cuando está dentro. In, it is in the box, it is in the fish bowl, it is in the pencil case. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a seguir con the second prepositions of place. Let's continue. Bien, here we have, it is a robot. Este es un pequeño robot. Where is the robot? Or where is it? Vamos a ver dónde se encuentra el robot. Mira que está patinando, está patinando. Entonces, it is on, encima es on the skateboard, ¿ok? It is on the skateboard. Encima de la patineta estaría este pequeño robot. Entonces, vamos a ver qué objetos encontramos encima. Vamos a ver la siguiente imagen. Where is the apple? ¿Dónde será la manzana? It is on the table. Está encima de la mesa, ¿ok? It is on the table, encima de la mesa. Next, where is the owl? Mira, es un búho. Where is the owl? It is on the books. Encima de los libros está el owl. Encima, on. Siguiente imagen. Where is the dog? ¿Dónde estará durmiendo? Where is the dog? It is on, encima del sofá. It is on the sofa. Okay, let's continue with another picture. Where is the cat? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Where is it? It is on the chair. On the chair. Entonces, on recuerda que es cuando es encima, algo encima de algún objeto. En este caso, it is on the table, la manzana. It is on the books, el búho es encima de los libros. El perro, where is the dog? It is on the sofa, está encima del sofá. And where is the cat? It is on the chair, encima de la silla. ¿Ok? Ya vimos el in que es dentro y el on que es encima. Ahora vamos al third preposition of place. Seguimos, continuamos. Bien, here we have a man, ¿ok? A man who is sick, que está muy enfermo porque está que estornuda y está que le, que este, está con fiebre, maybe, está que estornuda, ¿ven? Y está, where is it? ¿Dónde estará? Where is it? It is under, está debajo de una nube que lo persigue por todo, para donde él va, ¿no? Where is it? It is under the cloud, debajo de la nube. Ahora, vamos a ver acá la imagen. For example, where is the dog? ¿Dónde estará acá este perrito? It is under the bed, está debajo de la cama, ¿ok? It is under the bed. Where is the girl? ¿Dónde estará la chica? It is under the table, está debajo de la mesa, under the table. Where is the ball? ¿Dónde estará la pelota? It is under the table too, también está debajo de la mesa. And the last one, where is the shoe? Los zapatos o zapatilla, cualquiera de esta prenda de vestir. Where is it? It is under the bed, también debajo de la mesa. Entonces vamos a continuar con la siguiente preposición. Muy bien, acá tenemos entonces el cuarto, la cuarta preposición, ¿ok? The topic is, where is it? ¿Dónde se encuentran acá estos objetos? Vamos a ver, where is the wolf? Mira el lobo, o el zorro, where is it? Where is the wolf, ¿no? Es el lobo, ¿dónde se encontrará? It is behind the tree, ¿ok? En ese animalito está detrás. Detrás del árbol, ¿ok? It's behind the tree. Ahora vamos a ver cuándo utilizamos el behind. Behind, recuerda cómo es la pronunciación. Behind. A ver, en este caso, where is the dog? ¿Dónde estará el perro? It is behind the book. Está detrás del libro.
Okay, it is behind the book. Next, where is the man? ¿Dónde estará el hombre escondido? It is behind the rock. Está detrás de la piedra grande. The big rock, okay? It is behind the rock. Next, where is the girl? ¿Dónde estará la niña? It is behind, está detrás de la silla, okay? It is behind the chair. And where is the girl in this case? It is behind the tree, okay? Está detrás del árbol. Entonces, recuerda que behind es cuando el objeto o animal o persona está detrás de algo, okay? It is behind the book, it is behind the rock, it is behind the chair, and it is behind the tree. Ok, muy bien. Entonces, con eso terminamos los cuatro, the four prepositions of place. Let's continue with some exercises. Bien, acá tenemos the topic for today is where is it, ¿dónde está? Ahora vamos a recordar, vamos a hacer un review de las preposiciones antes de ir a la imagen con sus oraciones. Dice, in es dentro, cuando está dentro de algo. On es cuando es encima, on encima. Behind es cuando está detrás. Y under cuando está debajo. En este caso, en este cuadro, estamos hablando de la pelota, ¿no? Dentro in, encima on. Detrás, behind, y debajo, under. Behind, under. No es under, ni tampoco es behind, ¿ok? Es behind. Escucha bien la pronunciación para cuando sea tu Zoom. En el Zoom que te voy a evaluar el quiz oral. Behind. Y under no es under, es under, ¿ok? La preposición debajo es under, no under. Under se escribe, pero como nuestro quiz es oral, tienes que darme la preposición correctamente dicha. A ver, vamos a empezar entonces con este ejercicio. Acá hay una imagen donde está el cat, está el dog, está el clock, el reloj, están los books, ok, los libros, y los shoes, los zapatos. Vamos a ver. El cat dice, está sentado de la silla. Where is the cat sentado? ¿Dónde estará sentado? It is on, exactamente, está encima de la silla. Yes, the cat is sitting on the chair. Bien, seguimos. The books are, los libros están de la mesa, dice, están in, on, behind o under. La siguiente preposición es on también, igual que el gato está on the chair. The books también están on the table, on the table. La siguiente, the shoes, los zapatos, where are they, ¿dónde estarán? They are debajo, a ver, in dentro, on, encima, behind, detrás o under, debajo. La respuesta sería under the table, que es debajo de la mesa. Luego tenemos el clock, where is the clock? En relación con la mesa, dice, the clock is on the table, encima de la mesa, ok, it's on the table. Y por último, el perro, ¿dónde se estará sentando el perro? En relación con la caja, it is sitting in the box, dentro de la caja se está sentando el perro, ok. Muy bien, con esto entonces, let's continue with another type of exercises. Ok, let's continue with where is it. El where is it, recuerda que in es dentro, on es encima, behind es detrás y under es debajo. Muy bien, a ver, acá tenemos la primera oración, the owl is, ¿dónde estará el owl? Owl recuerda que es el búho, ¿dónde estará el búho con relación a la cama? It is in, ok, está dentro de la cama, it is in porque se está tapando. Siguiente, la pelota. Con relación a la mesa, where is it? It is on, porque está encima, on es encima, on the table. La siguiente, el regalo con relación al perro. A ver, vamos a ver el regalo y el perro. Where is it? ¿Dónde estará el regalo? El regalo is behind, ok, el regalo está detrás del perro, behind the dog. Luego, el perro con relación a la mesa. El perro y la mesa. Where is it? It is under the table. It is under the table. Luego tenemos aquí la pelota que está al costado de la mochila. La pelota está al costado de la mochila. Luego tenemos el gato está escondiéndose. ¿Dónde estará escondiéndose el gato? De la cama. Behind, detrás de la cama se está escondiendo, ¿no?
The cat is hiding behind the bed, detrás de la cama. Y por último, the bag is, ¿dónde está el bolso, la mochila? It is, en relación con la mesa, it is on the table, encima de la mesa. Muy bien, entonces, under, debajo es under, encima es on, detrás es behind y dentro es in. ¿Ok? Let's continue. Bien, acá tenemos entonces otros ejercicios. Recordamos que the topic for today is where is it, donde quedan los objetos. In es dentro, on es encima, behind es detrás y under es debajo. Bien, vamos a ver la primera imagen. La primera oración dice, the clock is, ¿dónde estará el reloj en relación con la pared? ¿Está dentro de la pared? ¿Estará encima, on? ¿Estará behind, detrás, o estará under, debajo? En esta oración sería on. Claro que el reloj está encima de la pared. No podemos decir que está dentro, porque si no, lo tendríamos que abrir la pared. No, no se puede decir in. Tampoco podemos decir under, porque no está debajo de la pared, está encima, on the wall. La siguiente, number two. Where is the ball? La pelota con relación a la mesa. Where is the ball? Dice, the ball is under the table, is under the table. La siguiente, number three, the cat, ¿dónde estará el gato? The cat is, a ver, en esta parte va a ser next to, claro que es una preposición que no hemos utilizado, que solamente son cuatro las preposiciones. Bueno, en este caso no next to, la que también va a ser next to, que significa al costado. La mesa y el sofá, el armchair. Seguimos, la siguiente, la número 5, dice, the carpet. Carpet es alfombra. Where is the carpet con relación al piso? It is dentro del piso, on the floor, encima del piso, behind the floor, detrás del piso, o under the floor, debajo del piso. Sería on the floor, the carpet, la alfombra está encima del piso. Seguimos, la lámpara en relación con la mesa. The lamp and the table. Where is it? It is on the table. ¿Ok? It is on the table. Y por último, the flowers, con relación al vase, que es el florero. Las flores, ¿dónde estarán? Where are they? They are in the vase. Están dentro del florero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, espero se haya comprendido esto. Vamos a continuar with the explanation. Bien, acá tenemos entonces la explicación. Lo que tienes que copiar en tu cuaderno de inglés es la fecha, October 2020, el título, Where is it? ¿Dónde está? Y me vas a dibujar las cuatro imágenes, ¿no? El on, el pescado encima, el pescado dentro y el pescado debajo, y la nube tapando al sol. Me lo vas a dibujar y me vas a escribir la preposición en inglés y su significado. On, encima de, in, dentro de, under, debajo de, y de, detrás de, behind, behind, ¿ok? Y esas son las cuatro preposiciones que estamos trabajando el día de hoy. Y a continuación, vamos a ver aquí, que tienes que completar con la preposición correcta que te voy a indicar aquí abajo. Observando el significado, dice la indicación, observando el significado de las preposiciones, on, under, behind, en estas dos hojas solamente vamos a completar con tres preposiciones. On, under y behind. No vamos a utilizar in. En esta parte no. Pero sí se hizo la explicación del in, ¿ok? Recuerda que in es dentro. Pero aquí no vamos a utilizar in. Solamente on, under y behind. Entonces, tienes que observar bien las palabras y colocar la preposición correcta. Si es encima, vas a poner on. Si es encima, on. Si está debajo, vas a poner under, under. Y si está detrás de, vas a poner behind. Pero se pronuncia behind, como indica aquí entre barritas. ¿Ok? Vas a completar así las dos hojas. Con estas tres preposiciones. On, under y behind. La luna, la número uno dice, the lamp, la lámpara, ¿dónde está? Tienes que poner su preposición. El niño, el que está aquí, detrás, ¿ok? Este es el niño, el que está señalando, el que está en la parte de atrás. Luego, la lámpara, the lamp, ¿dónde está la lamp? Luego, la TV, ¿dónde está la TV?
Del dwarf. Dwarf significa enano. Esta te está señalando la flecha. Luego, Pato Donald. ¿Dónde está Pato Donald? ¿Qué preposición usarías? Y por último, en esta parte de Ladybug, la mariquita, ¿dónde se encuentra? ¿En qué preposición se encuentra? ¿Qué lugar? Luego seguimos la segunda hoja, Dino, que es el personaje que está atrás, dinosaurio. Luego el cat, el gato, ¿dónde está? Luego tenemos acá en otra posición al dwarf, el enanito, ¿dónde se encuentra? Ahí está la flechita. Luego el tree es el árbol, también te está indicando la flechita. Luego Dino, ¿dónde está Dino? Que está que lame a su dueño, a Pedro Picapiedra. Luego el puppy, el perrito, la mascotita, ¿dónde está el puppy? Y por último el mouse, ¿dónde está el mouse? ¿Ok? Tienes que completar entonces con estas tres preposiciones. El link, como vuelvo a repetir, no lo hemos trabajado aquí, pero tú sabes ya con la explicación que he dado que el link significa in, dentro, dentro de. Muy bien, entonces repasamos mucho, por favor, la preposición, también el link, porque va a venir en tu quiz oral, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar. See you next class. Bye bye. Take care.